Crece el número de turistas que visita Málaga para acudir a uno de los congresos incluidos en su agenda. La ciudad ha recibido a más de 700.000 participantes en ferias y congresos a lo largo de 2013, de acuerdo con los datos del Patronato de Turismo. El turismo de congresos es ya posiblemente, junto con el turismo de golf, el segundo gran elemento de esa cesta de productos que movemos en la Costa del Sol. Durante el año pasado hemos movido más de 700.000 participantes en congresos para 4.300 reuniones, lo que nos hace ser uno de los destinos fundamentales en España y en Europa. Yo creo que este es posiblemente uno de los elementos, de los hechos que haya motivado que tengamos este congreso de EFAPCO aquí en Málaga. Es un congreso importante por el número de participantes, son 200, pero sobre todo por la capacidad de prescripción que tienen. Estos profesionales son organizadores profesionales de congresos, son en los que las compañías, los corporativos confían para organizar y señalar las ciudades donde van a hacer sus congresos, y por eso es especialmente importante que se hayan fijado en Málaga, se hayan fijado en la Costa del Sol y que hayan puesto también su atención en un elemento fundamental: la diferenciación que ofrece Málaga desde el punto de vista de ciudades smart, de ciudades que han elegido la sostenibilidad, que han elegido la tecnología de la información y las comunicaciones, que han elegido la conectividad, la movilidad como elementos diferenciales de su oferta. El Palacio de Ferias de la ciudad acoge estos días el Congreso de la Federación Europea de Asociaciones de Organizadores Profesionales de Congresos, una cita que reúne a profesionales de un total de 11 países. Nos importa mucho que Málaga, que ha acogido ya varios congresos, alguno de tipo internacional de organizadores de congresos, sea una vez más sede de un congreso de este tipo, que tiene una gran proyección, digamos, radial, ¿no?, hacia los países de origen, ¿no? La ciudad va bien en materia de congreso, va muy bien. Es una ciudad que se presenta candidatura a muchos congresos y gana muchísimo de estas candidaturas, ¿no? Es escogida por su atractivo, por ser una ciudad cultural potente, por el atractivo en general de Málaga, ¿no? Calidad de vida, el encanto del centro histórico, la oferta de restauración, comercios, inclusive la oferta de ocio, turismo que tiene en el entorno, todo eso lo hace un destino imbatible en congresos. La promoción del turismo de congresos forma parte de los objetivos que se marca la capital de cara a la próxima celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.